para este drip cake necesitamos 3 tazas de harina, 3 tazas de azúcar, 1 taza y media de cacao en polvo, 1 taza y media de cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita y media de sal, 4 huevos, una taza y media de leche y 1 taza y media de agua caliente. ¿Eso vale? Falta. Sí, sí. Media taza de aceite, 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Y para el frosting o cobertura, vamos a necesitar 1 taza y media de mantequilla, 230 gramos de queso crema, 1 taza y media de cacao en polvo y 7 tazas de azúcar impalpable. Y aparte leche. Decoración, también necesitamos crema vegetal o crema para batir, 1 taza de chocolate blanco, media taza de crema de leche, colorante alimenticio y caramelos. ¿Tenemos más? Ahora sí, nada más. Comenzamos manos a la obra entonces. Aquí viene el primero, pero el primer paso. Por eso le damos la bienvenida al paso número 1. Entonces vamos por el primer paso, que va a ser hacer el bizcochuelo, hacer la masa de nuestro bizcochuelo. Lo que vamos a empezar va a ser en un bol. Colocar lo que es el azúcar por este lado, los huevos. Esta torta está súper fácil para que ustedes lo puedan hacer. Es de chocolate. Si ustedes quieren variar la receta, pueden hacerlo directamente haciéndolo y evitando colocar el chocolate en polvo o la cocoa. Ahí se hace de vainilla automáticamente. Yo decidí de chocolate porque es bastante golosa nuestra torta, así que le da en su punto. Vamos a ir añadiendo lo que es vainilla. De a poco. Vamos a colocarle aceite. El aceite pueden reemplazarlo por mantequilla derretida, que está ideal. Yo le pongo aceite porque le va a dar más humedad a nuestra preparación. Vamos a ir añadiendo lo que son los secos. ¿Cuáles son los secos? Lo que es nuestra harina, nuestro chocolate en polvo o cacao en polvo. Vamos a añadir también el polvo hornear, que esto es lo que nos va a ayudar a que levante la masa y se haga bien esponjosa. Y ahí vamos a ir de a poco añadiendo. Vamos entonces, todos los secos tienen que estar previamente tamizados. Esto es lo que nos va a ayudar a que no se formen grumos a la hora de hornear. No queremos grumos en nuestra masa, porque a la hora de que cuando esté esos grumos no deseables, en el horno se vuelven unas piedras no gustosas para esto. Así que vamos entonces de a poco revolviendo y voy a ir hidratando mi masa con un poquito de leche. Entonces voy a ir añadiendo leche por este lado. Vamos de a poco añadiendo, que esto es lo que le va a dar la humedad a nuestro bizcochuelo. Ahora, mira, nuestra masa queda un poquito más densa. Ahora, el secreto para que quede más húmedo. Atentos ustedes. Yo lo que puse es a hervir o a calentar agua, que esto es lo que le va a dar la humedad excelente a nuestra torta de chocolate, porque sabemos que colocándole cocoa se vuelve un poquito más densa y seca. Entonces, el agua caliente, ojo, le vamos a ir añadiendo a nuestra preparación. Este es el secreto para que la torta de chocolate te salga húmedo. Y hasta aquí va a ser el paso número 1. Por eso, vamos con el paso número 2. Paso 2. Va a ser ahora el horneado, el tema del horneado. En un molde, este es más o menos de 20 centímetros de diámetro. Pueden hacerlo en el molde que ustedes tengan, obviamente, teniendo las recomendaciones de cuánta cantidad de masa. No van a ser en un molde de 50 centímetros y tenemos muy poca masa, porque si no, en vez de bizcochuelo, no va a salir una galleta. Así que ojo con eso. En un molde de 20 centímetros, le puse papel manteca, tiene un poquito de mantequilla. Pueden enharinarlo, esto es opcional. Y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados. Alrededor de unos 30 a 35 minutos ya debería estar tu bizcochuelo. El tiempo es aproximado, como te digo, porque cada horno es diferente. Lo llevo al horno entonces y hasta aquí va a ser el paso número 2. Por eso vamos al paso número 3. Paso 3. Este va a ser el relleno. Por este lado tengo mi bol y la varilla. El relleno es un frosting, de hecho, de chocolate. ¿Por qué frosting? Porque vamos a estar directamente con la mantequilla. Mantequilla a temperatura ambiente tiene que ser, así que ojo con eso, porque así, si la temperatura está a temperatura ambiente pomada, entonces va a ser más fácil integrar los demás ingredientes. Aquí tengo mi varilla de mano, entonces voy de a poco revolviendo para que se vuelva un poquito más pastosa. Ahí voy a ir añadiendo poco a poco lo que es el azúcar impalpable para que se haga el frosting y tenga la densidad que yo necesito para rellenar. Entonces voy de a poco integrando lo que es la mantequilla junto con el azúcar impalpable.
Para ir hidratando, voy a ir colocándole un poquito de leche. De esto, la leche es cantidad necesaria para hidratar. Tampoco no se excedan porque yo no quiero que esto se haga muy líquido. Yo necesito que tenga una consistencia perfecta para poder rellenar y no se me empiece a resbalar los bizcochuelos cuando yo empiece a armar la torta. Entonces, voy añadiendo poco a poco lo que es más azúcar impalpable. Y el secretito para este frosting es el queso crema, que le da el toque ideal. Añado un poco más de azúcar impalpable. Por acá tengo mi queso crema, que es el saborcito ideal para esto. Voy colocándole. Y ahora sí, acá lo pueden dejar directamente así, blanquito, que es de vainilla, de queso crema, el ideal, el clásico frosting. Pero yo le voy a añadir de chocolate porque mi bizcochuelo es de chocolate. Entonces lo que le voy a colocar es cacao en polvo. Entonces vamos de a poco colocándole. Y aquí yo ya voy viendo lo que es el sabor y el color del chocolate. También es cantidad necesaria. Entonces yo voy de a poco revolviendo. Y hasta aquí ya está nuestro relleno ideal para que podamos ir por el paso número 4. Paso 4. Chicos, bastante reggaetón, perreo intenso en estos momentos. Ahora sí, el armado. Acá tengo mi bizcochuelo. Ya está previamente frío. Y lo que yo voy a hacer va a ser ir cortando de a poco. Vamos de a poco. Y aquí vamos a ir rellenando nuestro bizcochuelo con el relleno que yo le puse. Aquí pueden humedecerlo un poco, de a poco. Vamos colocándole nuestro relleno. Esto es para ustedes. Vamos rellenando. Y así sucesivamente con todo nuestro bizcochuelo. Bizcochuelo, relleno. Y hasta que podamos acabar. La drip cake, la famosa drip cake. ¿Sí? ¿Qué fue? Preguntan en control central si pueden alargar los pasos a 1.8 más o menos. Se puede, hay que negociarlo. Para la próxima. El próximo viernes vamos a ver. Vamos entonces, acá. Voy así, sucesivamente, bizcochuelo, relleno. Aquí tengo mi cuchillito y le voy a cortar un poquito lo que es la pancita. Vamos de a poco. No. Mirá, no está quemado, es el color que tiene. Es chocolate intenso. Es el chocolate, solo que la pantalla se ve bastante intenso, ¿no? Así que vamos de a poco. Ahora sí, así sucesivamente vamos a hacerlo. Ahora vamos con el paso número 5. Estoy terminando ya la tortita. Todos los datos, todo lo que es el procedimiento, lo van a encontrar en mi Instagram como Alejandro Serra TV. Nos vamos, chicos, porque ya terminó el programa.